¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los sábados a las 20:30 horas, la reiteración los lunes a las 13 horas. En una semana particularmente importante desde todo punto de vista, partiendo fundamentalmente desde el blooper o el sinceramiento, ¿por qué no decirlo?, de la convicción que tiene el jefe de gabinete de anunciar de que la pobreza ha sido extinguida en la República Argentina, hecho que es absolutamente improbable desde todo punto de vista, manteniendo o teniendo en cuenta los índices que manejan las distintas encuestadoras y fundamentalmente lo que se percibe a nivel social a la hora de analizar concretamente cuál es el estado socioeconómico de la sociedad argentina. Esto por un lado. Por otro lado, continúan los conflictos y evidentemente el periodo económico o el proceso de recesión en la República Argentina, de estancamiento en cuanto al nivel de consumo, sigue de alguna manera acentuando los desniveles de la producción y fundamentalmente los problemas dentro de las empresas que producen bienes en la República Argentina. La industria está en una situación verdaderamente complicada. Es un tema que vamos a hablar aquí en el programa con la legisladora del Frente Cívico, Nancy Lizul, que ha presentado un proyecto de ley en torno a este tema, que ha convocado a numerosas cámaras para tratar de informarles, y no solamente eso, sino también compenetrarlas de la verdadera situación que está viviendo la industria, más allá de que cada uno conoce digamos, el problema que atraviesa su empresa. Vamos a hablar del comercio, que vive también su propia incertidumbre en este momento, y vamos a hablar también de la izquierda, de cuál es el proyecto de izquierda, porque va a estar con nosotros también Vilma Ripoll y Alejandro Bodar, candidatos de MST 9 Izquierda. Horacio Buzo va a estar de la Cámara de Comercio de Córdoba y, como decíamos, la presencia de la legisladora Nancy Lizul. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos comenzamos a hablar de la industria. Marco Aurelio Sosa. En Favicur Ixa hacemos la vida más segura. Córdoba limpia. Limpia Cotreco. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. Centro Robles. El lunes de esta semana, la legisladora Nancy Lizul del Frente Cívico presentó un proyecto de ley entre numerosas cámaras industriales de Córdoba, componente bastante heterogéneo y fundamentalmente compacto en cuanto a las situaciones que viven cada una de ellas. Para anunciar un proyecto de ley, allí estuvo Alfredo Blanco, que era quien iba a charlar con Nancy precisamente sobre este tema, pero Alfredo viene demorado. Así que hemos adelantado naturalmente la grabación del programa. Nancy, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, Ricardo. Muy buenas noches. Bueno, muy buena receptibilidad, muy buena recepción tuvo por parte de las distintas cámaras el proyecto de ley. Contá un poco cómo es. Sí, cómo no, Ricardo. Muchísimas gracias. Desde el seno de la Comisión de Industria y con la autoría del bloque del Frente Cívico, nació este proyecto de ley de fortalecimiento industrial, que luego cosechó 16 firmas de 16 legisladores distintos con 5 partidos políticos, lo cual está hablando indudablemente de un aval político legislativo. No alcanza para convertir el proyecto en ley por ahora, pero viene con un amplio respaldo político. Consiste en fortalecer la industria de la provincia de Córdoba en este momento de crisis industrial. O sea, nosotros como legisladores provinciales, nuestra responsabilidad es dentro del ámbito de la provincia de Córdoba, con lo cual lo que hacemos es sugerirle desde el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo herramientas para aplicar en este momento donde los motores de las industrias se han apagado. ¿Cuáles son esas herramientas que vos pedís? En primer lugar, tenemos el subsidio al trabajador, que tiene que ver con la misma herramienta que se aplicó aquí en esta provincia en el año 2009 y la misma herramienta que hoy, en el año 2014, está aplicando el Gobierno Nacional con el REPRO, que es un subsidio de 2.000 pesos por trabajador. O sea que, así como la provincia en este momento está invirtiendo fondos para el PPP, que es justamente para ingresar jóvenes al mercado laboral, lo que nosotros proponemos es sostener los puestos de trabajo que en este momento están en riesgo.
por el debilitamiento industrial, macroeconómico, e indudablemente Córdoba no es la responsable de este debilitamiento, sino que es un problema internacional, nacional, y obviamente nosotros no somos la excepción. Y nuestra provincia de Córdoba tiene una matriz productiva muy importante basada en las industrias automotrices. Esto quiere decir que cuando se frena la industria automotriz, como en este momento, Ricardo, lamentablemente el problema lo vemos en la cadena de proveedores de esta industria automotriz, que son las pequeñas y medianas industrias del sector metalmecánico. En primer lugar, el sector industrial más afectado. Luego tenemos la industria del calzado, la industria del plástico y la industria de la madera con distintas disminuciones en su nivel productivo. Pero la más afectada es la metalmecánica. Entonces, nos parece que un trabajador de una industria que tiene 20, 30 años de antigüedad en su espalda, que es trabajador de esta industria, justamente el gobierno provincial no debiera estar ausente, sino por el contrario, el gobierno provincial debiera estar presente subsidiando a ese trabajador para que esta pyme realmente reciba un estímulo y no termine despidiendo al trabajador. CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Cooperativa Horizonte, 32 años de trayectoria y más de 8.200 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin obligación de acreditar salarios ni otros requisitos. Luego, elige su vivienda. Desde un ambiente a tres dormitorios, entre cinco tipologías construibles, en barrios bien ubicados o en su propio lote. También elige mes a mes cuánto aportar. No hay cuotas, ni intereses, ni pagos extras obligatorios. Además, cada uno define su tiempo de espera. Después de tener la casa, la cancela al costo, sin hipoteca, con aportes flexibles y similares a un alquiler. Por ejemplo, 59 metros cuadrados con dos dormitorios, 3.600 pesos mensuales. Costo total, incluyendo lote, 429.000 pesos. Nosotros en particular, como te dije antes, estuvimos 3 años sin pagar, pero por eso nos llevó 6 años. Si no, lo hacemos en menor tiempo. Y a partir de ahora, calculamos unos 6 años más hasta terminar de pagar nuestra casa. Que no se va tantos años como en otros casos, que son 25 o 30 años. El tema del libre aporte es espectacular eso. Está claro el por qué amplios sectores sociales eligen a Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Belgrano 899. Reservas 460-2990. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Es decir, lo de marzo, que vos planteabas acá cuando viniste al programa, se concretó a través de ese crédito, o mejor dicho, del crédito para el consumo que autorizó el gobierno a través del Banco de Córdoba. La pregunta es, de continuar este periodo, esta corriente recesiva o de estancamiento que hay en la economía, ¿vos crees que...? No alcanzo con eso solo. No alcanza con eso solo, por eso es que lo que estamos pidiendo es políticas más activas, lo que estamos viendo con muchísima preocupación lo que está pasando. ¿Qué significa políticas activas? Pedir políticas o más crédito al consumo sobre otros rubros, trabajar más sobre las demás concesionarias de auto, trabajar más sobre SEDUC o alguno de los constructores, no solamente crédito para la construcción o para la mejora de los hogares, sino para construcción o para que se pueda comprar. Seguir con las líneas de crédito, las 24 de la tarjeta cordobesa sin intereses, y bueno, y tratar sobre todo las formas de pensar y de pedir que en el mes de octubre, cuando se haya presentado en la legislatura el presupuesto del año 2015, contemple alguna baja, por lo menos para los comerciantes más pequeños. No nos olvidemos que a este año le faltan 4 meses, pero en la legislatura en 60 días ya van a estar discutiendo el presupuesto del año 2015. Y acá, el 31 de diciembre no va a haber un quiebre. Si seguimos mal a diciembre, en enero vamos a estar mal y vamos a seguir a febrero mal. Y acá todos sabemos que hasta que el mes de marzo, que por ahí
empiece nuevamente a negociarse paritaria, que el Estado empiece a hacerse de fondo, no va a haber una mejora sustancial. Claro, pero vos sos consciente de que si el Estado no recauda el 34% promedio que viene de ingresos brutos en este momento, el Estado entra en dificultades, lo dijo el mismo ministro de Finanzas. Por supuesto que soy consciente, Ricardo, por eso es que nosotros lo que queremos es pensar que las políticas tienen que ver del gobierno nacional, no del gobierno provincial. Lo que pasa es que a lo que tenemos es, le echamos mano a lo que tenemos cerca, como se dice, ¿no? Entonces, cuando hablamos de venta a un velante, tenemos que ir a golpear el despacho al intendente y lo tenemos 5 cuadras y nos atiende. Cuando son políticas provinciales, será mediante el ministro de Comercio e Industria, mediante el gobernador, y te atienden. El problema es que en Buenos Aires las puertas son un poquito más cerradas. Cuando vemos el avance sobre la ley de abastecimiento, si bien han modificado sustancialmente la ley, pero sigue siendo complicado. Cuando vemos estos avances y ves que no se trabaja sobre el fondo de la cuestión, que es el tema inflacionario, lo miramos con preocupación. Ahora bien, nosotros hemos hecho un estudio de percepción de los comerciantes en toda la provincia de Córdoba, que nos hizo el Instituto de la Bolsa de Comercio, y nos dijo que 6 de cada 10 comerciantes están diciendo que van a estar mejor en lo que resta del año. No me preguntes el por qué, yo no tengo la pregunta por qué dicen en esto, pero en realidad 8 de cada 10 me están diciendo que a este nivel del año vendieron menos y están peor que el año anterior. Pero 6 de cada 10 dice que en los 4 meses que falta van a estar mejor. ¿No habrá que hacer unos cursos de capacitación para los comerciantes para pronosticar mejor? Digo. Yo creo que hacemos 11.700 personas, capacitamos lo que va del año, sí. ¿No? En forma gratuita para los comerciantes y para los empleados de comercio. Estamos con un programa para que el empleado de comercio termine la escuela secundaria sin costo. Estamos haciendo mucho desde capacitación. Lo que pasa también que el comerciante, sobre todo el pequeño comerciante, que tiene que llegar a fin de mes, tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar los sueldos, ¿sí? Entonces, no le queda otra que confiar. Por eso me parece que tenemos que ser positivos. Si no, hay un Estado que nos ponemos a pensar en lo que pasó en diciembre del año pasado, sin que tenga, no es esta misma situación, pero en diciembre tuvimos un mes complicado. Si esto sigue así, lo estamos mirando con muchísima preocupación, ¿no? Recién mencionabas lo de la inflación, ¿no? Sí. En realidad creo que hay acuerdo que la inflación castiga a los sectores que tienen propensión a consumir más alta, que son los asalariados. No es así. ¿No? No me parece en este caso puntual, Alfredo, porque cuando si hablamos de todos los convenios colectivos que se han modificado y las paritarias que fueron todas esta época del año, yo el último que cerró fue camionero con un 33%, la aplicación, el mayor incremento fue de un 35%. Cuando ese 35%, en los sueldos que aplica el impuesto a la ganancia, lo bajamos a un 22 o un 23%. Y la inflación, a todas luces, yo no quiero ser agorero y decir que va a ser más de un 40%, pero está claro que va a ser más de un 37%. Entonces, en esa brecha, que sea un 37% o un 42%, cualquier trabajador perdió con el sueldo con respecto al año anterior. Entonces, bueno, esto no es lo que estoy diciendo. Sí. No, pero sí es de mayor consumo. Digo que tienen propensión a consumir. Sí, el asalariado consume casi todo su ingreso en, digamos, además se endeuda a veces, pero digo, no tiene capacidad de ahorro. Entonces digo, en la medida que esos sectores parecen perjudicados porque hay una redistribución regresiva por la inflación, digo, ¿ustedes ven que eso les pega sobre los niveles de venta? Sí, pega muchísimo. Pega muchísimo. Por otro lado, vos estás viendo como comerciante, o cualquiera de las ramas que tengan convenio, porque no solo es convenio de comercio, ¿no? Toda la actividad tiene distintos convenios colectivos. Lo ideal, si vos lo mirás de la entidad, tendría que decir, che, hagamos otra paritaria, reveamos y aumentemos los sueldos, porque esto es lo ideal, vos aumentás el sueldo, va el consumo, es decir, no podemos pagar lo que hay hoy. Entonces esto es impensable. Por eso quiero una buena solución el elevar el piso del impuesto a las ganancias, ¿no? Esto es fundamental, eso va a consumo directo. Ahora, Nancy plantea una cuestión que es absolutamente real, el costo tributario o fiscal que tiene la provincia de Córdoba, que es el mayor de la región central, uno de los mayores del país. En eso ustedes no van a tratar de alguna manera de solicitarle al gobierno que moligere un poco la... Más allá de lo que el ministro dice, que no puede tocar nada porque la situación económica de la provincia es preocupante. Yo creo, Ricardo, que fuimos una de las únicas entidades que hace años que he venido planteando esto. En julio del 2009, el ministro de Electores fue a la legislatura de la provincia a decir que aumentaba los impuestos por 6 meses. Sí. Se deben acordar de eso. Sí. Nunca lo cumplieron. Se lo decimos por escrito cada vez que tratan el presupuesto hacia fin de año. Y la verdad que es un reclamo continuo nuestro, porque si ustedes ven, el ingreso bruto pega fuertísimo en el comercio. Los sectores industriales, hay mucho que no tiene alícuota, en los sectores de la construcción, todo lo que hace obra pública no tiene. Entonces, el comercio directo, creo que es algo así como el 62% del total de ingresos brutos corresponde al comercio y los servicios. Está altísimo, es una barbaridad. Lo peleamos, lo reclamamos y lo vamos a seguir reclamando.
O sea que ahora van a ir, se va a discutir el presupuesto en 30 días. Ya lo hicimos. Ya presentamos. Le hemos dicho al gobernador de la provincia, al ministro Lettore, entendemos la situación de la provincia, pero también quiero que entiendan la situación de los comerciantes. Por eso es que cuando hay que poner una de cal se pone y otra de arena se pone. En este caso, la de cal es decir, los créditos al consumo ayudaron, las cuotas ayudaron, el crédito de la ferretería, estoy seguro que van a ayudar porque estamos viendo el desenvolvimiento y la gente en la calle que te está diciendo lo bueno de la medida. Ahora bien, esto no alcanza, el ir por los ingresos brutos, vamos a ir, lo vamos a reclamar y vamos a ir a la audiencia correspondiente de la legislatura como lo hacemos todos los años. O sea que finalmente, y si vos tenés que hacer un resumen, una síntesis, todavía no es extremadamente preocupante la situación del comercio de Córdoba. Hay muy pocos despidos en la provincia de Córdoba. Lo que sí hay, y estamos viendo en algunos lados, es ya se están corriendo en algunos casos los vencimientos de los salarios. Muchos de los comerciantes no pudieron pagar el cuarto día hábil. En algún acuerdo con los empleados, con el sindicato en el medio, se ha logrado partirlo, pagar el día 10, el día 15. Es preocupante, porque estos son los primeros síntomas de aquellos cierres de persianas que yo hablaba en marzo de este año. Claro. ¿El interior cómo está? Igual. Igual. Igual, está muy parecido, las mediciones nos dan muy parecido, la ciudad es grande, el mismo comportamiento que tiene Córdoba Capital. Horacio, muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias. Cuando regresemos, hablamos con la gente del MST, de la Nueva Izquierda, están en Córdoba, el candidato a presidente y a vicepresidente. Con ellos vamos a hablar sobre la situación del país. Ya volvemos. SIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Cooperativa Horizonte, 32 años de trayectoria y más de 8.200 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin obligación de acreditar salarios ni otros requisitos. Luego, elige su vivienda, desde un ambiente a tres dormitorios, entre cinco tipologías construibles, en barrios bien ubicados o en su propio lote. También elige mes a mes cuánto aportar. No hay cuotas, ni intereses, ni pagos extras obligatorios. Además, cada uno define su tiempo de espera. Después de tener la casa, la cancela al costo, sin hipoteca, con aportes flexibles y similares a un alquiler. Por ejemplo, 59 metros cuadrados con dos dormitorios, 3.600 pesos mensuales. Costo total, incluyendo lote, 429.000 pesos. Nosotros en lo particular, como te dije antes, estuvimos 3 años sin pagar, pero por eso nos llevó 6 años. Si no, lo hacíamos en menor tiempo. Y a partir de ahora, calculamos unos 6 años más hasta terminar de pagar nuestra casa. Que no se va tantos años como en otros casos, que son 25 o 30 años. El tema del libre aporte... Es espectacular eso. Está claro el por qué amplios sectores sociales eligen a Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Belgrano 899. Reservas 460-2990. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Alejandro Godard, candidato a presidente del MST Nueva Izquierda. Vilma Ripoll, una conocida nuestra de muchos años, es candidata a vicepresidente también por el MST Nueva Izquierda, están con nosotros. Más que buscar un espacio, están tratando de consolidar lo que generaron durante mucho tiempo dentro del marco ideológico que representan. Están con nosotros y con ellos queremos dialogar con Alfredo para conocer cómo ven la situación del país. Vilma, gracias. No, gracias por invitarnos. Alejandro, gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Cómo lo están viendo? Nosotros creemos que es una situación muy, muy complicada, que es un fin de ciclo del gobierno kirchnerista que viene con recesión, con inflación, con despidos, con suspensiones. Es decir, una situación cruzada por un problema que para nosotros es esencial, que es el tema de la deuda. Y del pago de la deuda y de la decisión de todo el arco político de pagar, porque buitres son todos, son estos y es toda la deuda buitre. Y el pago de la deuda no nos deja dos opciones, deja una sola. O se paga la deuda
a los buitres o se paga la deuda interna a los sectores, a todos los sectores sociales que vivimos del salario, que vivimos del trabajo, que porque nosotros estamos convencidos de que no hay dos opciones. Entonces, por eso lo vemos en perspectiva muy complicado. Uh-huh. Ustedes cuando dicen no paguemos la deuda, ¿no? Porque implica un condicionamiento muy grande para las políticas domésticas, por falta de recursos y demás. Pero ustedes, ¿cómo están viendo? Digamos, ¿cuál es el escenario que piensan en un caso de repudio de la deuda? Mejor que el actual. ¿Por qué? La presidenta ha dicho hace pocos días que en el periodo que desde que asumió su marido hasta hoy ha pagado 193 mil millones de dólares. Cuando ellos asumieron el gobierno, el país debía 173 mil. Es decir, se pagó más de lo que se debía. Pero sin embargo, hoy podemos discutir que la deuda oscila entre 220 mil y 300 mil millones de dólares. Es decir, pagamos más. Este es el gobierno que más pagó y debemos cada vez más. Entonces, acá tenemos un problema, que es no solo que nos condiciona políticamente, ya no solo económicamente, sino que tenemos que discutir esta deuda. ¿Es legítima? ¿Es legal? Y ahí surge un primer debate. Casi nadie de la clase política se anima a asegurar que la deuda surgió de un mecanismo legítimo. Todos, cualquiera que actúe con la verdad, va a decir que esta deuda en gran parte surgió a partir de deudas que tenían empresas privadas y antes de irse la dictadura, Cavallo estatizó. Es decir, 1982. Así es. Después está demostrado, hay un fallo importante del juez Ballesteros que descubrió cerca de 280 ilícitos en la conformación de la deuda. Es decir, tenemos una deuda que es discutible, su origen, su legitimidad, pero que nos ha condicionado absolutamente todo, porque toda la riqueza del país se va. Entonces, yo lo que siempre digo es, nos dicen que si no pagamos van a dejar de venir capitales, ¿no es cierto?, extranjeros. Ahora, yo lo que digo es, si no pagamos, vamos a poder ahorrar nuestros capitales e invertirlos en el país, porque es más lo que sale que lo que entra en este país. Entonces, nosotros somos claros, creemos que hay que suspender los pagos, hacer una auditoría, descubrir realmente qué es lo que pasó con esta deuda, cuál es la parte ilegal, la ilegal hay que desconocerla, en todo caso hay que pasárselo a los verdaderos iniciadores de la deuda, por ejemplo, el grupo Macri o grandes empresarios del país que fueron los que nos enchufaron la deuda. Y el país tiene que dedicarse, en todo caso, a discutir la deuda legítima y la parte que le toca. Y en ese caso hasta hay que ver cuántas veces ya le hemos pagado, porque es un mecanismo infernal. Entonces nosotros creemos que tenemos que actuar con soberanía. El país no puede seguir atado. Es como si nos dijeran que, como se votó en el Parlamento y varios gobiernos le dieron legitimidad a las leyes del perdón, del punto final y la obediencia debida, teníamos que seguir eternamente con esas leyes. No, hubo un momento que una decisión política de volver atrás. Y lo mismo hay que hacer con la deuda. Tenemos que parar la pelota, porque el que dice que se puede pagar la deuda y superar los problemas del país miente, porque ¿qué negocio funciona si uno gana y el 120% de lo que produce lo tira afuera? No hay ningún negocio, no hay ningún país que pueda progresar. Ahora, supongamos que toda la deuda sea, que el 100%, digo, para hacer el ejemplo más fácil, sea deuda odiosa, digamos, deuda cuestionable, eventualmente repudiable. Cuando Argentina hizo el canje, los sucesivos, pero en particular los últimos dos, que son los que aparecen frecuentemente citados como muy exitosos, 2005 y 2010. En ese acto, el Estado, como ente jurídico, no está haciendo que lo que se reconoce, quedarían afuera lo de holdouts, pero no está haciendo que se reconozca la legalidad ya. Yo creo que eso es lo que nosotros hemos tenido gobiernos que han legalizado la deuda. Ahora, yo creo que tenemos que discutir ejemplos históricos recientes donde puede haber perfectamente un gobierno, ¿no es cierto?, que plantee un mecanismo legal para volver atrás con eso, porque no podemos atarnos a una ilegalidad y de por vida seguir teniendo ese collar de melones en el cuello sin discutir la legalidad o no. Hubo países como el propio Estados Unidos, ustedes seguramente sabrán que cuando se independizó, parte de las medidas soberanas que tomó fue desconocer parte de las deudas que tenía con Inglaterra. Sí, pero aquel era un capitalismo naciente, sí, no un capitalismo. Pero tenemos financiero. El ejemplo reciente de Ecuador. De Ecuador, eso es lo que piensan ustedes. Hizo una auditoría, descubrió que una parte de la deuda no era
real, y bueno, la desconoce hoy, y por supuesto, sí se hizo cargo de las obligaciones que reconoció. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Porque nosotros, por ejemplo, una parte de la deuda es de una dictadura. Hay jurisprudencia internacional que habla, precisamente la palabra odiosa sale de allí, ¿no es cierto? Donde las deudas odiosas de países que no tenían un orden constitucional constituido, Irak, no tienen por qué ser reconocidas. Y si hubo un gobierno que la reconoció, bueno, es un problema de ese gobierno, pero no tenemos de por vida que seguir. Y si descubrimos un ilícito, que los hay, acá el gran problema es que no se ha querido investigar, ¿por qué no podemos avanzar y discutir esa ilegalidad y a partir de ahí volver a ponernos en camino? ¿Quién nos puede discutir a nosotros si frente al hecho de que tenemos los jubilados el 80% con la mínima, y en parte tiene que ver con esta deuda, porque ya no tenemos ni fondos directamente, ahí tenemos papeles, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver con los fondos jubilatorios, todo para pagar deuda. O sea, ¿quién puede discutir? Tenemos 1,5 millones de jóvenes que no trabajan ni estudios. No se puede discutir el delito sin discutir ese bolsón tremendo de marginalidad y de pobreza. Ahora, ¿cómo vamos a hacer un shock para sacar a esos jóvenes de la marginalidad si nuestra riqueza se va afuera? Si le sumamos a los pagos de la deuda los 80,000 millones de dólares que se han fugado del país, ahí se entiende por qué somos un país atrasado y que cualquier viento, ¿no es cierto?, contrario en el exterior a nosotros nos golpea. No tenemos industria, hemos retrocedido industrialmente. Ya acá, esta provincia, ya no tenemos fábrica militar de aviones, no tenemos barcos, somos un país agroexportador y no tenemos flota mercante. O sea, el país, no tenemos ferrocarriles, somos un país que ha retrocedido, y ha retrocedido por la decisión de gobiernos que nos han entregado directamente a merced de este capitalismo salvaje, que mientras uno le da la mano, pide el codo. Ahora le hemos permitido a las empresas como Monsanto, como Chevron, como la Barrigol, que vengan, se lleven nuestras riquezas, nos dejen la contaminación, todo para hacer ganancia. ¿Y hasta cuándo vamos a permitir esto? O sea, ¿por qué el pueblo tiene que ser siempre el que paga los platos rotos de algo que no provocó? ¿Por qué las empresas que nos metieron en esto siguen siendo hoy beneficiarias de todos los modelos y el pueblo es el que paga por deudas que no cometió? O sea, yo creo que hay que rediscutir. Pero como mínimo, una resolución democrática sería poner este tema en debate. O sea, acá ni siquiera se le ha preguntado al pueblo si quiere seguir con esto. Entonces, y los gobiernos ahora se están peleando todo por quién paga primero. Porque ese es el debate que tenemos. Seamos realistas. O sea, algunos paguemos ya como sea, sin importar si nos viene la demanda del 97% de los bonistas. Otros no, esperemos hasta enero, el gobierno nacional. Pero nadie discute pagar. ¿Cómo van a hacer para solucionar los problemas del país? Vilma, a raíz de lo que dice Alejandro, ¿cómo entra el discurso de ustedes en un orden establecido, ya perfectamente definido, entre un sector de la prensa que apoya el gobierno irrestrictamente y el otro sector de la prensa que dice concretamente de que UNEN es el futuro o Macri es el futuro de políticos del país? Yo creo que lo que estamos viendo es que ninguno de los sectores que tienen toda la prensa a su favor, que tienen todo el aparato mediático, enamoran a nadie. Pero ustedes tienen ganan que... ganan elecciones. Bueno, por supuesto, porque tienen determinada cantidad de aparato, de plata y de instalación que llega a sectores donde a nosotros se nos hace muy difícil, pero aún así... ninguno de ellos se enamora, no se puede decir quién va a ser el próximo presidente, ninguno pasa el 20%. Hoy se ven las encuestas, mañana uno bajó un poquito, el otro subió otro poquito y ninguno. ¿Quién va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Ni siquiera eso se puede definir hoy con lo que falta para adelante. ¿Por qué? Porque hay un desencanto absoluto de la población, porque la población ya se da cuenta que son parecidos, que se da cuenta que no tienen diferencias esenciales y vive una situación que hacia adelante no le permite ver el futuro. Y entonces que la única respuesta que tienen es ajuste, más represión, si a alguien se le ocurre salir a reclamar. Entonces, esa es la vivencia cotidiana. La vivencia cotidiana de los jubilados. Quizás comprenden de que en los fondos del ANSES solo hay papelitos, bastante. Pero lo que comprenden seguro es que con la mínima no viven. Con la mínima es un genocidio de jubilados. Que la salud y la educación no están al servicio de los sectores que tienen que estar y que es cada vez más difícil poder sobrevivir. Por eso crece la desocupación, crecen los despidos, crecen la marginalidad. Y está creciendo la izquierda. Y entonces ahora, en ese marco la gente mira a la izquierda. Pero ¿por qué da la impresión, cuando yo era estudiante recuerdo decían en broma, en chicana en realidad, decían la izquierda siempre es divisible por dos?
¿por qué la izquierda da la impresión de que tiene una dificultad? Lo que uno de lejos veo, a lo mejor usted me dice, no, fulano, sultano no es de izquierda, pero ¿por qué da la impresión de que le cuesta trabajo articular alianzas y hay siempre más de una expresión de izquierda? Bueno, ahora hay cada vez menos, porque es un fenómeno. Eso, yo creo que en este proceso electoral va a haber dos proyectos de izquierda, lo cual es importante porque se han ido un poco como configurando campos. Ahora, incluso nuestra propuesta sería incluso estos dos campos tratar de unirlos, porque nosotros le hemos propuesto a la gente de Altamira que la verdad estaríamos dispuestos a ir juntos a las PASO y que fuera la decisión democrática de la gente la que permitiera sacar, ¿no es cierto?, una única fórmula presidencial y así armar todas las listas en el país. Creemos que incluso si pasara esto, podríamos entrar a estar la izquierda dentro del pelotón de los presidenciables, porque sinceramente creemos eso, creemos que la izquierda puede ser opción de gobierno en este país, se acabó el momento de la izquierda testimonial. Estamos discutiendo con los compañeros de Altamira tienen una visión un poco más cerrada que la nuestra, más sectaria, más dogmática. Nosotros creemos que la izquierda se tiene que poner a tono con los tiempos que corren y por eso se tiene que modernizar. Tenemos no solo que tomar causas que hoy están planteadas en la sociedad, como recién hablamos de la causa ambiental, además de la causa de los trabajadores, sino que también se tiene que romper un poco con el dogmatismo de entender que estamos en el siglo XXI, que no se trata de hacer una fuerza testimonial, sino que estamos para gobernar, porque han gobernado todos en este país, todos. En la provincia, yo soy cordobés, nací en Córdoba, me crié acá. Me hice en un momento donde era muy fuerte el radicalismo, me fui cuando empezaba a ser fuerte el peronismo, vuelvo y está el peronismo discutiendo, ¿no es cierto?, con el radicalismo. Yo sinceramente creo que la única fuerza que no ha gobernado el país ha sido la izquierda y creo que sinceramente somos los únicos que no hemos sido parte del problema. ¿Qué fuerza política tradicional puede decir que va a hacer algo y demostrar que hizo todo lo posible por hacerlo cuando gobernó? Ese es el problema que tenemos. Entonces yo le digo siempre a la gente, mire, si cree que hay que cambiar, no siga apostando a lo mismo. Denos la oportunidad a los que desde hace muchos años venimos con una línea de coherencia, planteando es que, por ejemplo, el tema de la deuda, nosotros fuimos impulsores, la izquierda fue impulsora allá por el año 82 de plantear la deuda es impagable y si pagamos la deuda el país se condena. Bueno, pasaron muchos años, hagamos el balance. Pasaron peronistas radicales, una alianza que es muy parecido a lo de UNEM. ¿Qué pasó? Pagaron la deuda. ¿Cómo terminó el país? Privatizaciones. Se nos dijo que era la gran salida. Hoy nosotros tenemos crisis con el agua, con la energía, con los trenes. O sea, prácticamente nada anda. Bueno, nosotros fuimos la única fuerza que dijo, no, van a fracasar las privatizaciones. Tenemos otro tipo de gestión estatal, pero con control social para garantizar que no nos pase lo que nos pasaba antes. Nosotros somos los únicos que decimos, no le podemos abrir la puerta a los Monsanto y todo para que contaminen regiones enteras, para que los alimentos que comemos ya no sabemos de dónde provienen. O sea, somos la única fuerza que tiene claro programa, pero no lo decimos ahora por el momento, como muchos políticos que aprovechan la campaña y le dicen un poco lo que quiere escuchar la gente en el momento y después se olvidan. No, nosotros lo venimos diciendo hace muchos años. Confíen en que la izquierda es una izquierda racional. Nosotros somos un espacio racional, no nos comemos los chicos crudos, no somos esa imagen violenta que quieren dar desde los sectores del poder. Al contrario, somos gente civilizada, que científicamente hemos elaborado un programa de salida al país, desde ya que toca intereses, porque acá el gran problema es que nadie se anima de los políticos tradicionales a tocar intereses. A nosotros no nos van a encontrar, ningún juez nos va a ir a allanar, ¿no es cierto?, porque nos aportó alguien ligado a la droga, como por ejemplo ahora parece que quieren allanar la casa, ¿no es cierto?, Rosada. Ningún juez va a lograr descubrir que nuestros aportes está Monsanto, Chevron o algún grupo de poder, o que nosotros apañamos sindicalistas corruptos. Todo lo contrario, tenemos una historia en este país de transparencia, somos gente de trabajo, permanentemente salimos más pobres que como asumimos en los cargos, porque ponemos todo al servicio de la gente, no como muchos que arrancan pobres y terminan ricos en la función pública. Así, confíen en que la izquierda puede ser salida para este país. Alejandro, gracias. No, muchas gracias. No. Y una aclaración. En Córdoba, Luciana Echeverría va como candidata a diputada nacional y Raúl Gómez va como candidato a gobernador. Si me quedaba una pregunta, yo sé que nos van a sacar del aire, pero ¿qué tiene que ver con esto en el sentido de que el mayor nivel de conflictividad social? Si ustedes tienen la sensación que hay como como que dentro del gobierno hay como un avance de la mirada de mano dura. Yo estaba viendo hoy esta situación que se ha planteado con la protesta en la Panamericana. Sí.
y con el comportamiento de un gendarme y con además con el aval que le ha dado Bernie. Exactamente. ¿Es una sensación de esta semana? ¿Usted tiene la percepción que hay algo que va a cambiar? El gobierno ha dado una vuelta de tuerca total. De lo que fue el principio, el discurso de los derechos humanos... Y la no criminalización Ha cambiado completamente porque Bernie no puede hacer lo que hace sin el guiño de la presidenta, desde ya. Lo que pasa es que tienen un problema, que es que los trabajadores han decidido que no van a aceptar pasivamente que pase el ajuste y que lo tengan que pagar con sus puestos de trabajo porque todo el mundo ve que no puede entrar a trabajar a otro lado. Porque la situación por eso es estaba morigerado cuando las tasas de crecimiento eran muy altas y por supuesto. Pero ahora que se terminó la fiesta, aprovechó una década. Según Capitanich dice concretamente de que la pobreza se ha erradicado en el país. No sé dónde no vive Capitanich, ya no vive en el Chaco, evidentemente. No vive en el Chaco, precisamente quería decir eso, en el Chaco si va al Chaco. Sería bueno que vaya a su provincia y dé una vuelta. Además habla en otro idioma, yo no logro. Gracias, Vilma. Muchas gracias. Ya volvemos para que Alfredo Blanco cierre el programa. Confirmado. En Córdoba está tu mejor inversión inmobiliaria. Obtené hasta un 30% de rentabilidad. Invertí en Ciudad Gama, el desarrollo más importante del interior del país. 17 torres con amenities en un entorno natural de 16 hectáreas. Elegí tu departamento de 1, 2 o 3 dormitorios. Llama gratis y un asesor te visitará en tu ciudad. 0800-777-4262. Llama ahora y cerrá un buen negocio. Gama. Juntos hacemos futuro. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Reina Ada Peluquería. Hernán Lépez, Herrería Artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153-1470-00. Bueno, nos queda poco tiempo, vamos a tratar en la medida de lo posible de que Alfredo sintetice todo lo que ocurrió en la semana luego de los auspicios. La Muni te recuerda que muchos trámites los podés hacer directamente online, en cualquier computadora. Ingresando a www.córdoba.gov.ar podés solicitar copias de actas de casamiento, nacimiento y defunción, iniciar la habilitación de tu negocio, registrarte como proveedor, consultar multas municipales, informarte sobre vencimientos e imprimir tus cedulones, entre otras gestiones. Es muy simple y el sistema te guía paso a paso. Ahorra tiempo. Hacé tus trámites en www.córdoba.gov.ar. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Colector. Junto a Rentas. Trabajando por el futuro de los cordobeses. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Alfredo, tu cierre. Bueno, vuelvo a reiterar el pedido de disculpas porque no llegué para el primer bloque. ¿Por qué me interesaba lo del primer bloque? Porque creo que el proyecto de que se ha presentado de fortalecimiento industrial, que tiene una cierta analogía, no sé si lo hablaron, con la idea de emergencia agropecuaria, sí. Es decir, no, factores exógenos. A la empresa que se tratan de resolver. Me pareció un proyecto interesante, sobre todo porque había gente, en realidad, en la reunión que se presentó, había un digamos
un núcleo de personas. Muy heterogéneo. Heterogéneo y muy calificado. Así que me parece que eso es un tema interesante. Pero bueno, vamos al comentario de esta semana. En sentido estricto, el gobierno no ha tomado prácticamente nuevas medidas después de haber enviado el proyecto este de que el gobierno le llama de pago de la deuda soberana, ¿no? Uh-huh. No ha habido, bueno, ha ido Capitanich, ha habido ciertos fuegos artificiales entre la oposición y el gobierno y demás. No ha habido muchas medidas políticas económicas, pero sí ha habido una que forma parte de los instrumentos que tiene el Banco Central, que ha permitido y ha intentado descomprimir un poco la presión sobre el mercado cambiario, que ha sido la decisión de avanzar un poquito más en que el Central le diga a las entidades que no pueden tener activos nominados en dólares por encima de un porcentaje que los venda. Entonces, al venderlo, en realidad, lo que sucede es que disminuye la presión en el mercado oficial y eso desalienta también algunas operaciones marginales. Uh-huh. Ahora, estas son herramientas de coyuntura. Si uno mira la situación estructural de una tasa de inflación alta, de una recesión que hace caer la tasa de ganancia, de una tasa de inflación que hace caer el salario y el salario real esperado, da la impresión que el gobierno no tiene muchas herramientas para avanzar en este sentido. Uh-huh. Y que vamos a seguir teniendo un segundo semestre muy problemático. Y aun que algunos sectores tengan una visión a lo mejor un poco más optimista, como nos decía Buzo, que los comerciantes piensan de que los tres últimos meses van a ser mejor y demás, más allá de estos datos, digamos, muy coyunturales, el horizonte muestra una complicación que parecería que el gobierno no tiene un diagnóstico adecuado y no adopta medidas que lo lleven por lo menos a resolver los principales problemas. Y los principales problemas son la tasa de inflación, los problemas derivados del déficit energético, que es un problema serio, y el nivel de actividad que se le está cayendo. Digo, algunos creen que el gobierno en enero va a resolver alguna negociación con los tenedores de títulos que no entraron en el canje. Otros creen que no, que directamente va a eludir la sentencia Griesa. Pero cualquiera de esas opciones en realidad no resuelve los problemas de fondo, porque Argentina tenía problemas, y nosotros lo hemos dicho, antes de que la Corte Suprema de los Estados Unidos dijera que no escuchaba el caso argentino. Y entonces no debería, apostarse a que en la resolución de ese problema está la solución del funcionamiento de la economía. Para eso harían falta otras cuestiones. Y yo creo que el gobierno ha perdido mucha credibilidad y es bastante poco probable que un gobierno que tiene poca credibilidad tenga éxito en la política económica. Es mucho más difícil, ¿no? Me quedé pensando en una sola cosa nada más para finalizar lo que decía Horacio Buzo, que el nivel de poder adquisitivo del salario con los incrementos y con la influencia del impuesto a la ganancia bajó 17%. Sí, sí. O sea, la pregunta es, ¿hasta cuándo estos créditos que se van a otorgar o se están dando para el consumo van a poder ser pagados? Sí, sí, además, hasta digamos, por más que se den crédito, eso no compensa la caída del poder de compra. Entonces, o sea, el ministro de Finanzas ha dicho que no considera probable de que haya un ajuste de sueldos por parte de la administración pública hacia fin de año. Sí, sí. El titular del CEF dijo, algo tenemos que hacer porque la inflación nos comió todo. Sí, sí. Así que, cuidado. Y eso pasa en el sector privado, además tiene la particularidad de que el sector privado tiene, digamos, rápidamente ajusta, cosa que el sector público no puede hacer. No lo puede hacer. Y eso en el sector privado es mucho más duro, mucho porque más duro. Se destruye empleo. Así es. Alfredo, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, que voy a llegar ahora. Bueno, señores, que tengan muy buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Seguimos haciendo objetivos, la otra forma de ver la economía. Chao, buen fin de semana.